Andrés Riancho presents Step by Step AWS Cloud Hacking. Andrés, we explain some real-life exploitation techniques used in AWS Clouds and the tools that implement them. We'll go from zero access to full access in just 45 minutes. Back up your seatbelt. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Riancho y hoy vamos a estar hablando sobre AWS Cloud Hacking. La idea es llevar en estos 45 minutos desde cero hasta full access utilizando distintas técnicas. Antes de eso, les quería contar que estoy trabajando como Head of Information Security en Wildlife Studios. Wildlife es una empresa que tiene 700 empleados. Hacemos juegos mobile y nuestros juegos tienen más de 2 billones de downloads. En los últimos 9 años de vida de la empresa, desarrollamos 60 juegos y seguimos desarrollando más. Y tenemos oficinas en Buenos Aires y en otras 4 partes del mundo. Lo que vamos a empezar a ver ahora es cómo un atacante pasa de esta vista inicial, en la cual tiene casi cero conocimiento sobre nuestra infraestructura, a esta vista, en la cual conoce cada uno de los componentes que existen en esa infraestructura y puede explotar cada una de las debilidades que existen en nuestro cloud de AWS. Algo que vamos a ver durante toda esta charla es que las técnicas que utilizo son simples. No hay zero days, no hay magia. Son herramientas que existen. Algunas las desarrollé yo, otras ya existían y simplemente las estoy utilizando. Para entender el primer paso, para entender cómo el atacante da ese primer salto dentro de nuestra infraestructura de AWS, tenemos que entender cómo, en general, los desarrolladores almacenan credenciales de AWS en instancias de EC2. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una aplicación que está corriendo en EC2 y esa aplicación va a, si está desarrollada bien y es cloud native, va a tener que consumir APIs de AWS. Para consumir esas APIs necesita credenciales, Access Key, Secret Key y, en general, un token. Esas credenciales, de alguna u otra manera, tienen que estar accesibles para la aplicación. Y hay, en general, 3 formas. Hardcodear las credenciales en la aplicación en sí misma, en el repositorio Git de la aplicación, hardcodeo ahí las Access Key, Secret Key. Eso es malo por muchas razones que, por lo menos en esta charla, no hace falta discutir. Otra alternativa son variables de entorno. Esas variables de entorno pueden ser inyectadas en instancia de EC2 por medio de alguna integración con Vault o por Ansible o distintas maneras en las cuales esas credenciales, Access Key, Secret Key, se inyectan en las Environment Variables. Pero la manera en la cual AWS recomienda hacer esto es utilizando Instance Profiles. Esos Instance Profiles son una manera de attachear un rol a una instancia de EC2. Entonces, un rol dentro de lo que es IAM es uno de los principals. Existe un principal que es usuario, un principal que es rol. Y lo que hacemos con Instance Profiles es attachear ese rol a la instancia de EC2. Después, el código que está corriendo en la instancia de EC2 tiene que poder acceder a esa información. Para acceder a la información, lo que se definió es crear un servicio de HTTP. Ese servicio de HTTP es simplemente un web server que es únicamente accesible por la instancia de EC2 y permite al código que corre en la instancia
acceder a las credenciales. Lo que nosotros tenemos que entender, además de todo esto, es que ese rol atacheado a la instancia tiene permisos. Esos permisos le van a permitir acceder a S3, por ejemplo, o a DynamoDB, EC2, o cualquier otro servicio dentro de AWS. Siempre deberíamos asignar los menores privilegios posibles a cada uno de nuestros principals dentro de IAM, pero sabemos que en la realidad eso no ocurre siempre. Las URLs donde la aplicación accede a las credenciales son estas. 169.254, 169.254, ahí es donde vive el servicio de HTTP, donde están las credenciales. Las URLs son esas que vemos ahí, latest, metadata, IAM, security credentials. Ahí vamos a encontrar access key, secret key y token. Con esas tres cosas podemos consumir la API de AWS. Bien, pero ahora, ¿cómo hace un atacante para acceder desde la internet a el servicio de Instance Metadata que es solo accesible desde la instancia de EC2? Lo que vamos a ver es que para hacer esto, la manera clásica es utilizando un server-side request forgery. En el contexto de un server-side request forgery, lo que ocurre es que un atacante que está en la internet llega a nuestra aplicación, la aplicación es vulnerable al SSRF y reenvía el request hacia algún servicio interno. Lo podemos ver quizás más claro con código. Este es un pedacito de código hecho en Flask. Vemos acá que para cada request que llegue a barra SSRF, vamos a tener un handler y ese handler lo que va a hacer es tomar el parámetro URL y realizar el parámetro URL controlado por el atacante, realizar un request y devolver la respuesta. Entonces, nuestra aplicación web, corriendo en una instancia de EC2, se transforma de una u otra manera en un proxy HTTP. Me imagino que ya están entendiendo para dónde va esto. Básicamente, vamos a explotar una vulnerabilidad de server-side request forgery para acceder al instance metadata y de ahí obtener credenciales. Vamos a hacer eso. Pasamos a la primer demo. Antes, cuando era joven, las demos las hacía en vivo. Ahora ya estoy un poco viejo y están todas grabadas. Bien, entonces el atacante comienza con un scan de W3AF. W3AF es un Web Application Vulnerability Scanner, el cual permite identificar de manera automatizada vulnerabilidades en aplicaciones web. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es configurar ese escáner para nuestro target. Ese target es la IP de la instancia de EC2. Lo que vemos ahí es que, en amarillo, lo que vemos es que identificó un server-side request forgery. Lo próximo que va a ocurrir es que salimos de W3AF y vamos a explorar un poco la vulnerabilidad que acabamos de descubrir. En un primer momento, hacemos un request a la URL de metadata y lo que nos da es esta información, que es muy poco útil, pero a un atacante lo pone muy feliz. ¿Por qué? Porque ya sabemos que pudimos acceder a el servidor de Instance Metadata. Lo que vamos a hacer ahora es acceder a todo el path completo. En ese path completo sí vamos a encontrar primero el nombre del rol que está atacheado al Instance Profile y después
las credenciales. Ahí lo que hice fue un redirect a un archivo. Ahí están las credenciales. Ahí podemos ver las tres credenciales que necesitamos para consumir la app. Access Key, Secret Key y Token. Con esas tres cosas, las configuramos como Environment Variables. Y una vez que está configurado, podemos empezar a usar la CLI de AWS para consumir la API. En este caso, y es algo muy común, lo que hace el atacante es ejecutar un WhoAmI que traducido en AWS es STS GetCaller Identity. Ese WhoAmI lo que hace es devolvernos un poco de información y además confirmar de que podemos realmente consumir la API y que esas credenciales son válidas. Entonces, tenemos el account ID, esa es información nueva para nosotros. Tenemos el Web Application Role, que es el rol que fue asumido por la instancia de EC2, pero que ahora nosotros como atacantes lo estamos utilizando. Y tenemos el ID de la instancia que asumió ese rol. Bien, seguimos entonces. Ya hicimos el WhoAmI. Ahora lo próximo que nos toca es explorar un poco la cuenta de AWS. Como atacantes, en general lo que vamos a hacer es listar los buckets de S3. Y más que nada porque S3 es lo más común que existe en AWS. Es muy utilizado. Entonces, una de las primeras cosas que va a hacer el atacante es ver qué bucket de S3 existe y a cuál tiene acceso. En este caso, existe un bucket que se llama Some Sensitive Secrets. Y dentro de ese bucket hay un archivo que se llama Credit Cards. Si fuese tan fácil, estaríamos llenos de plata. Pero bueno, no es tan fácil en general. Ahí termina la primera demo. Con esta demo pasamos ahora a qué visión tiene el atacante ahora. Fíjense que para el atacante cambió un poco la visión. Ahora conoce mucho más sobre nuestra infraestructura. Antes el atacante solo sabía que teníamos un servidor de EC2, que teníamos una IP. Ahora ya sabe que existe un Web Application Role y que existe un bucket de S3 con información sensible. Lo que también entendimos es que el atacante estuvo básicamente adivinando, haciendo el LS de los buckets de S3. Podría haber fallado eso y también podría seguir adivinando más y más y más hasta que encuentra primero cuáles son los permisos asociados a las credenciales que él obtuvo y qué es lo que hay realmente en esa infraestructura. Para enumerar los permisos, que es el primer problema que en general tiene un atacante, hay dos métodos. El primer método es llamar al servicio de IAM. Cuando llamo al servicio de IAM, que es una API, le digo, ¿me decís, por favor, todos los permisos que existen para este usuario, para esta policy, para este rol, etcétera, etcétera? Y el servicio me devuelve las policies, los permisos, etcétera. El problema con esta técnica es que necesitamos tener permisos para consumir IAM. Y en general, eso no ocurre. En general, no tenemos los permisos para consumir IAM. Por eso, el segundo método es hacer brute force. Es decir, ir llamando los distintos API endpoints o actions. Y para cada uno de esos actions, ver el resultado. Si el resultado es access denied o algún tipo de error de ese estilo, entonces no tenemos permiso. Si el resultado es un listado con todas las instancias de EC2, felicidad, excelente, tenemos permiso. Vamos a intentar explotar algo utilizando eso. Hay un par de cuestiones en relación con hacer brute force
En general, lo que se recomienda es, cuando estamos haciendo brute force, solo hacer brute force de acciones que no tengan consecuencias. Es decir, no vamos a querer testear a ver si es posible hacer un terminate de una instancia de EC2, porque si funciona, hacemos un terminate de una instancia de EC2 y muy posiblemente no es lo que querramos como atacantes, al menos no durante esta etapa. Por eso se hacen en general brute force de get, list y describe, para enumerar nada más. Después, una alternativa es utilizar dry run. Dry run es un parámetro dentro de casi todas las APIs de AWS que permite hacer la llamada y simularla de alguna manera sin que realmente la API call tenga consecuencias. Entonces, utilizando dry run sería posible enumerar una acción que sí tiene consecuencias, ver si tengo el acceso y de esa manera no hacer el terminate de la instancia. Además, para lo que es un proceso de brute force, uno de los problemas es que son algo así como 6.000 API calls. Son bastantes. Hay que ponerle un poco de tiempo a las tools que hacen brute force. Una de las tools que hace brute force es Pacu. Pacu es open source, está desarrollado por Rhino Security Labs, está súper bien mantenida y tiene distintos módulos que permiten realizar acciones sobre cuentas de AWS. Vamos a utilizar uno de esos módulos después para hacer un backdooring de unas cosas, pero por ahora el módulo que nos interesa es I am brute force permissions, el cual nos permite hacer un brute force de los permisos de IAM. El problema con este módulo es que solo soporta dos servicios, EC2 y S3. Entonces, eso me llevó a escribir mi propia tool. Esa tool que escribí se llama Enumerate IAM y fue básicamente una necesidad porque Pacu era un poco limitado. Entonces, generé este script, es open source, lo pueden encontrar en mi GitHub. Algunas de las cosas buenas que tiene son que es multithreading, soporta todos los servicios, no solo EC2 y S3. Y para hacerlo más rápido también, tiene un TCP/IP connection pool para que se reutilicen esas conexiones y podamos hacer la enumeración un poco más rápido. Entonces, vamos a la otra demo de enumeración de permisos. Pasamos ahí a Enumerate IAM y ahora vamos a ejecutar la herramienta. Para ejecutar la herramienta, tenemos que pasarle cuáles son las credenciales sobre las cuales queremos enumerar nuestros permisos. Esto empieza a ser un poco de magia, básicamente brute force, tampoco tanta magia. Y lo que vamos a empezar a ver es un poco de información. Lo primero que notamos es que sí tenemos permisos para hacer S3 list buckets. Eso ya lo sabíamos. Y ahora aparecieron algunos otros permisos nuevos que no conocíamos. Esos permisos nuevos están asociados a Lambda. Vemos que podemos hacer list functions, list layers y algunas otras cosas más. Eso nos da un poco de visibilidad sobre lo que está pasando en esta cuenta de AWS. Fíjense que si ejecutamos AWS Lambda List Functions, vamos a tener como resultado algo nuevo. No conocíamos que existía esta función Lambda. Es una función que se llama Monitoring. Y de lo que más nos interesa de esta función es que tiene un rol. Este rol de acá, que se llama Monitoring Role, está attacheado a la función Lambda. De la misma manera que un Instance Profile attacheaba un rol a una instancia de EC2, es posible attachear un rol a una función Lambda. ¿Por qué? Porque las funciones Lambda también necesitan consumir otras APIs de AWS. Y lo que vemos acá es que justo para esta
función que se llama monitoring, hay un rol atacheado. Ahora seguimos. Y terminó esta parte de la demo. La visión de nuestro atacante ahora es un poquito mejor que antes. Lo que sabe ahora el atacante es que tenemos una función lambda que se llama monitoring y tiene un monitoring role. Lo que podemos empezar a entender es que este proceso de brute force que hicimos nos dio más conocimiento sobre cuáles son los permisos asociados a el rol que acabamos de capturar, pero no sabemos mucho todavía. Ese 3 asterisco creemos que tenemos. Lambda asterisco me parece que posiblemente tenemos ese permiso porque pudimos hacer list functions y había otros list que era posible hacer. Y también creo potencialmente que el resource sobre el cual puedo correr esas acciones es asterisco, pero no estamos muy seguros. Entonces, el proceso de brute force no es perfecto. Hay muchas cosas que todavía el atacante no sabe. Lo que sí sabe el atacante es que quiere escalar privilegios. Quiere pasar de lo que sea que puede hacer a acción asterisco sobre resource asterisco. Es decir, quiere tener root dentro de AWS, dentro de nuestra cuenta de AWS. Para hacer eso, hay alrededor de 30 maneras distintas de escalar privilegios. Cada una de esas maneras requiere un conjunto de privilegios y permisos inicial, los cuales nos permiten ejecutar esa técnica y después nos dan un resultado, que el resultado puede ser full access o puede ser algo un poco menor, dependiendo de la técnica. Y están súper bien documentadas. Les recomiendo después que vayan a ver este link. Los slides van a estar online, así que pueden después darle clic a esto y ir al link. La técnica que vamos a usar ahora para escalar privilegios involucra el lambda. ¿Por qué? Porque nosotros como atacantes creemos que esa técnica va a funcionar porque tenemos permisos para crear una función lambda. Al menos hasta ahora sabemos que es posible listar funciones lambda, pero muy posiblemente también tengamos permisos para crear funciones lambda. Entonces, los pasos que vamos a hacer son estos. Primero, identifico un rol que tenga privilegios elevados. Creo una función lambda nueva y la asocio con ese rol y después corro la función lambda. Este proceso está implementado como un módulo dentro de PACU, pero nosotros lo vamos a hacer manual para que se entienda un poco más. Siempre que puedan, hagan las cosas, al menos la primera y la segunda vez, de manera manual para entender la técnica y no quedarse con tanta abstracción que les da una herramienta, porque si no, no entienden lo que pasa por detrás y se pierden de toda la diversión. Bien, vamos entonces a la demo de Lambda. Lo primero que tenemos que ver es cuál es el código que vamos a subir a la función Lambda que estamos creando. El código es súper simple. Es básicamente obtener todas las variables de entorno asociadas con las credenciales de ese rol y devolverlo. Y esta función lambda la vamos a zipear porque así es como necesita AWS que le enviamos la función lambda. Y vamos a crear una nueva función lambda. Ahí lo que decimos es que la función se va a llamar exploit. Va a ser un runtime de Python 3.6. Tiene un rol.
que es el rol que enumeramos antes, que encontramos antes, que ya era utilizado por la otra función lambda. El handler es lambda v1 handler, que básicamente es esta función de acá arriba. Y después lo que tenemos es el zip file, que es lo que acabamos de crear. Entonces, ahora sí, creamos la función lambda. Se creó la función. Y ahora la vamos a llamar. El output de esa función lambda va al archivo este TMP. Antes de ver el archivo, borramos la función para cubrir nuestros rastros. Vemos el archivo de las credenciales, access key, secret key y token. Tenemos entonces credenciales asociadas al rol de monitoreo. Esas credenciales ahora entonces las configuramos localmente en la máquina del atacante y vemos qué podemos hacer. Como siempre, una de las primeras cosas, getCallerIdentity. Fíjense, acá ahora soy monitoring role. Es decir, conseguí acceso a ese rol que antes era desconocido para mí. Lo que hago después es probar, a ver si es posible listar usuarios. Pude listar usuarios, eso es bueno. Veo si puedo listar roles. Puedo hacer eso también. Vean que existe un admin role, monitoring role y web application role. Ese web application role es el primero al cual conseguimos acceso por medio de la instance metadata. El monitoring role es el que nosotros ahora tenemos acceso. Y el admin role es otro que después vamos a utilizar como parte del ataque. Bien, ahora queremos obtener un poco más de información sobre ese monitoring role. Ahora el atacante se siente muy, muy bien porque todas las cosas que está ejecutando funcionan. Es decir, este monitoring role parece tener muchísimos permisos. Eso es bueno para el atacante. Empezamos a explorar un poco, a ver si podemos obtener la policy atacheada a monitoring role. Eso se hizo por medio de una monitoring policy. Y success. Excelente. Tenemos action star resource star. Tenemos todo el acceso que queremos a AWS. Eso es genial. Casi que ganamos como atacantes. Todavía quedan algunos pasos más, pero tenemos todos los permisos que queremos tener. Vamos a seguir explotando algunas cositas más. Investigamos entonces qué es ese admin role. Dentro del admin role, fíjense que hay algo interesante. Hay una assume role policy document que está apuntando o referenciando a una cuenta de AWS externa y permite realizar un assume role. Traduciendo esto, la assume role policy document permite a principals de otra cuenta de AWS hacer un assume role de este admin role y de esa manera acceder y realizar acciones dentro de esta cuenta de AWS. Eso es súper utilizado dentro de lo que es AWS para single sign-on, para controlar accesos y demás. El proceso de asumir un rol es común y hasta es recomendado por AWS en muchas situaciones. Por ejemplo, si tenemos una multi-account strategy, es recomendable utilizar roles y asumirlos. Entonces, este admin role tiene un permiso que permite a cualquier usuario de esta cuenta, la que termina en 8748, hacer un assume de ese role.
Seguimos haciendo un poco más de investigación, nos damos cuenta que existe una admin policy que está attachada al admin role. Vemos qué es lo que tiene esa admin policy y una vez más, action star, resource star. Entonces, básicamente admin role es un admin. Y monitoring role también terminó siendo admin, aunque no debería ser admin. Ahora lo que hacemos, siguiendo explorando esta cuenta, nos damos cuenta de que hay tres instancias de EC2. Una instancia que se llama NAT Instance, Web y Accounts Payable. Web es la que estuvimos ya explotando hasta ahora. No hay nada interesante que podamos sacar de ahí. NAT Instance es para hacer NAT a nivel de red. Tampoco nada interesante que podamos sacar de ahí. Y Accounts Payable. Accounts Payable tiene algo particular, que es que no tiene una dirección IP pública. Eso nos llama un poco la atención. Y además tenemos que ver que está en una VPC distinta a la web. Finalmente, haciendo un poco más de investigación, vemos que está en una private VPC esa instancia de accounts payable. Ahora el atacante. Pero vamos, porque me perdí acá. Ahí está. Bien. Ahora el atacante tiene muchísimo más visión de nuestra infra. El atacante ya casi enumeró todo. Sabe que existe un servidor acá de accounts payable que está en una VPC privada. Sabe que hay una VPC pública con un servidor web, que está el bucket DS3, monitoring role. Además, creó una función lambda y después la destruyó para hacer cosas. El atacante ya está súper metido dentro de nuestra cuenta de AWS. Ahora, lo que le falta al atacante es persistencia. Las credenciales que nosotros tenemos ahora y que están atacheadas al rol de monitoreo son efímeras. Van a expirar. Entonces, y en general, la expiración es relativamente corta. Entonces, lo que nosotros necesitamos como atacantes ahora es instalar un backdoor para poder mantener el acceso. ¿Por qué? Porque es posible que el server-side request forgery deje de existir, se fixee y eso nos complique todo el ataque. Puede ser que se cambien los permisos para el rol atacheado a la instancia de EC2 de la aplicación web. Muchas cosas pueden cambiar y eso nos limita el acceso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un pequeño backdoor sobre el admin role. Lo que vamos a hacer es permitir que cualquier principal de nuestra cuenta de atacante pueda hacer assume role sobre admin role. Básicamente, lo que teníamos antes era que esta cuenta podía hacer el assume role. Lo que hacemos nosotros es agregar nuestra cuenta de atacante. Cuando agregamos eso, mantenemos el acceso. Vamos entonces a una de las últimas demos. Acá vamos a hacer el backdoor de nuestro amigo el admin role. Ahora, una vez más, ¿quién somos nosotros? Monitoring role. Monitoring role tiene acción sobre esta cuenta. Vemos la assume role policy document. Tenemos nuestro backdoor, que es una nueva versión de ese documento. Fíjense que lo que hicimos simplemente fue copy-paste y agregar esta línea de acá y esta comita para que esté bien la sintaxis.
Ahora lo que hacemos entonces es modificar esa Assume Role Policy. Listo, modificado. Ahora vamos a poder hacer el Assume Role en cualquier momento que nosotros querramos. Ahí confirmamos que se modificó como queríamos. Pero hay una cosa más. Lo que puede llegar a ocurrir es que alguien se dé cuenta de esto y borre la línea que nos permite hacer el Assume Role. Entonces, lo que vamos a hacer es un segundo backdoor, en este caso usando PACU. Más que nada lo hice esto para mostrarles la herramienta y lo fácil que es ejecutarla y conseguir algo con la misma. Entonces, lo que vamos a hacer es instalar un segundo backdoor que cada vez que se genere un nuevo rol o se modifique un rol dentro de toda la cuenta, lo que hace este backdoor es llamar a una función lambda y esa función lambda modifica el rol para inyectar nuestro ARN que nos va a permitir asumir ese rol nuevo que fue creado o modificado. Entonces, sin importar qué se modifique, nosotros siempre vamos a mantener acceso siempre y cuando no borren la función lambda. Entonces, el admin de esta cuenta tiene que detectar la función lambda, la tiene que borrar, tiene que también detectar el otro backdoor que instalamos. Entonces, hay muchas cosas que tiene que hacer para quitarnos a nosotros de esta cuenta. Entonces, después de unos días, lo que nosotros podemos hacer es que estamos en nuestra cuenta de atacante, en nuestra cuenta de AWS de atacante, es la que termina en 496. Somos un usuario cualquiera. Y con esas credenciales y en ese contexto, hacemos el assume role del admin role. Hacemos ese assume role, obtenemos secret, token y access key. Y con eso ya podemos seguir ejecutando comandos en la cuenta comprometida. Bien. Ahora, una cosita más en relación con este backdoor que instaló PACU. Lo que hace la función lambda es modifica el rol que ha sido cambiado por el admin para introducir el backdoor y además nos avisa cuál es el rol que a partir de ahora podemos nosotros asumir. Esas notificaciones nos llegan por medio de requests HTTP que se ven más o menos de esta manera. Entonces, está muy completo el backdoor que implementa PACU para cuentas de AWS. Bien. Entonces, el atacante ahora sí ya tiene una cuenta por acá arriba. Tiene una cuenta por acá arriba, la cual puede asumir rol. Ir a admin role y de acá acceso a todo. Lo que nos está faltando es llegar de alguna manera a este servidor de accounts payable. Lo que nosotros tenemos acceso hasta ahora es root, digamos, por llamarlo de alguna manera, dentro del AWS control plane. Dentro de lo que es AWS y las APIs de AWS, podemos modificar y leer todo lo que queramos. Pero nos falta una parte. Nos está faltando llegar a nivel de red a este servidor. Y eso al atacante le molesta un poco. Más que nada por el nombre de ese servidor que nos llama la atención y nos permite soñar con que quizás ahí hay información sensible. Entonces, recordando, Accounts Payable vive en una VPC privada. Dentro de esa VPC, todas las instancias que existan ahí, todos los servidores se pueden comunicar,
pero no tienen comunicación con el exterior y el exterior no tiene comunicación con esa VPC. Lo que queremos hacer nosotros, como atacantes ahora, es acceder a Accounts Payable. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una conexión VPN. Esa conexión VPN la vamos a hacer utilizando una tool que desarrollé hace más o menos un año, que se llama VPC VPN Pivot y nos permite automatizar todo el proceso de explotación de acceder a una VPC que está privada. Lo que hace VPC VPN Pivot es crear un servidor de VPN utilizando AWS Client VPN, que es un servicio de AWS. Ese servicio al cual queremos acceder y después utilizando el cliente normal de OpenVPN, nos conectamos a AWS Client VPN y accedemos a esa instancia. Entonces, eso es lo último que vamos a ver hoy. Lo primero que necesitamos para poder correr esta herramienta es la subnet donde vive ese servidor al cual queremos llegar. Fíjense que no puedo llegar a nada de esta dirección IP porque es privada, está en una VPC lejos en algún data center en Virginia o en algún lugar así. Lo que hacemos es empezar a ejecutar esta herramienta. Es open source, la pueden encontrar en mi GitHub. Funciona bastante bien. Y es relativamente simple de ejecutar. Como ven, tiene dos parámetros nada más. Lo que vemos acá es que primero identifica cuál es el rango de IPs que tiene esa subnet. Crea un nuevo servicio de AWS Client VPN. Selecciona un rango de IPs que no colisione con el rango de IPs original. Setea unos DNS y después espera a que la Client VPN termine de crearse. Eso lleva unos 5 o 10 minutos. Es un tiempito. Por suerte, todo esto está grabado y podemos hacer skip bien rápido. Lo que vamos a ver después es que se conecta utilizando OpenVPN. Se conecta el atacante a ese server de VPN. Una vez conectado, vemos el status. Está todo perfecto. Y ya podemos empezar a hacer conexiones y scans y lo que sea, utilizando Nmap o cualquier tool que nos guste, contra el servidor de Accounts Payable. Vamos a ver ahora qué tiene corriendo Accounts Payable. Bien, tiene corriendo un servidor web. Y para simplificar mucho las cosas, simplemente nos conectamos ahí y nos da información sensible. Obviamente, esto no es tan fácil, pero la idea es mostrar cómo la herramienta nos permite conectar a la instancia de EC2. Una vez que hacemos eso, después usamos las técnicas de hacking y pentest que querramos para comprometer esa instancia. Bien, entonces ganamos. Como atacantes, obtuvimos acceso a todo. Las redes privadas ya no son privadas para nosotros. Tenemos acceso a toda la configuración de AWS. Podemos modificar lo que querramos. Podemos tener acceso a las instancias de EC2 si es que así queremos. Hicimos de todo dentro de esta cuenta de AWS. Empezamos por un atacante el cual solo conocía una dirección IP donde había un servidor web. Después fuimos enumerando más cosas. Nos dimos cuenta que existía
un role atacheado a esa instancia de EC2. Después vimos un bucket de S3. El bucket de S3 tenía información sensible. Después identificamos que había una función lambda con un rol de monitoreo. Explotamos ahí algunas cosas para obtener acceso. Después instalamos dos backdoors distintos para mantener nuestro acceso a la cuenta. Y finalmente creamos una conexión VPN desde la workstation del atacante hacia la red VPC privada. Una vez que accedimos a eso, pudimos ver información sensible que estaba en el servidor de Accounts Payable. Todo eso bastante rápido, en 45 minutos. Bien, key takeaways. Key takeaways, antes de que se vayan, no se levanten a tomar una cerveza, escuchen 2 minutos más. Si alguna vez tienen credenciales de AWS y no saben cómo consumirlas, qué hacer con ellas y demás, pueden usar Enumerate IAM. Enumerate IAM les va a decir cuáles son los permisos asociados a esas credenciales. Si quieren explotar de manera automatizada algunas cosas dentro de AWS, pueden utilizar PACU. Y si en algún momento necesitan acceder a una red privada dentro de AWS, lo que les recomiendo es que usen VPC VPN Pivot. Y lo más importante de todo, síganme en Twitter, @AndrésRiancho. En general estoy tuiteando sobre cosas de Cloud Security, Application Security y ahora que soy manager, o eso dice mi título, algunas cosas relacionadas con management de Information Security. Como no podía hacerlo de otra manera, aparece una ventana que no tenía que aparecer al final de la charla. Una cosa más, mientras que se van levantando y van a tomar una cerveza. Estamos buscando gente para Application Security y para Cloud Security. Así que, si están interesados en trabajar en mi equipo, escaneen eso, manden su CV y los entrevistamos. También vamos a estar en Echo Dating, haciendo speed dating de 5 minutos. Así que, pueden ir por ese lado también. Y ahora vamos a estar en vivo respondiendo preguntas. Voy a estar yo en vivo respondiendo preguntas que ustedes hagan relacionadas con esta charla. Así que, mil gracias. Eso es todo. Y qué extraña EcoParty está grabando en mi casa. Un abrazo. Esperemos que la próxima sea en vivo. Gracias.